Padre hermoso, maravilloso, te damos gracias por esta noche, que tú en la eternidad la pensaste para nosotros. Gracias, Padre, por este maravilloso momento en el que estamos a punto de recibir a tu Hijo Jesús, vivo, resucitado. Gracias, Padre, porque tu Hijo viene a sanar nuestros corazones, a sanarnos de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, quizás no tanto enfermedades físicas, pero la enfermedad del alma, del pecado. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús va a estar con nosotros, solamente para nosotros. A ti, amado Jesús, amigo Jesús, te damos las gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones, por lo que vas a hacer en nuestra alma, por lo que vas a hacer en nuestra vida, por las bendiciones que vas a derramar aquí entre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque así como visitaste a tus discípulos cuando resucitaste, hoy quieres visitarnos a nosotros en este nuestro pequeño cenáculo de oración. Aquí nos quieres venir a visitar. Aquí nos quieres dar tu paz. Aquí nos quieres dar tu amor. Tú has escogido este lugar para soplar sobre nosotros y derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Jesús. Nosotros traemos el corazón dispuesto a recibir lo que tú nos quieras dar. Yo les pido, hermanos, que abran su corazón. Abran su corazón para lo que Jesús quiere hacer esta noche con nosotros. No es una visita cualquiera, es una visita especial. El Dios Todopoderoso, el que derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre, se va a hacer presente aquí, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad. Abran sus corazones para recibir lo que el Señor quiere poner en ti esta noche. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, porque te has dignado a escoger a este grupo para hacerte presente esta tarde, esta noche. Gracias, Señor. Pedimos la presencia de todos tus ángeles, de toda tu corte celestial, para que nos acompañe a alabarte, a adorarte, a estar a tus pies. Pedimos también la presencia de las almas del purgatorio para que nos acompañen en esta noche. Quizás alguna de ellas les falte alguna hora santa para que pueda salir del purgatorio e ir al cielo. Así que ofrecemos esta hora santa por las almas del purgatorio. Y a ti, San Miguel Arcángel, te pedimos de todo corazón que vengas a sellar, a proteger los cuatro puntos cardinales de este cuarto, de esta casa. Protégela, protégela, San Miguel Arcángel, para que ningún demonio, ningún enemigo, ningún espíritu impuro se quiere acercar y rompernos la magia que vamos a recibir, el encanto que vamos a recibir, el amor que vamos a recibir, para que nadie se distraiga. San Miguel Arcángel, te encargo a todos los niños que están aquí para que se queden quietecitos en sus lugares. Porque Jesús se va a hacer presente. Te encargo a todos los que están aquí, San Miguel. A todos, cúbrenos con tus alas. Con tu espada de fuego, marca y sella esta casa. Y sella nuestros corazones.
para que nada ni nadie nos quite la atención, nos quite la vista de Jesús. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Te necesitamos esta tarde, porque sin ti nosotros no somos capaces de hacer nada. Pero contigo vamos a darle la gloria a Jesús que Él se merece. Vamos a darle toda la gloria a Jesús. Cuando un ser humano, nosotros sabemos que nosotros somos más pequeños que los ángeles, pero cuando uno de nosotros, el más pequeño, el más pecador, abre su boca y alaba a Jesús, en ese momento se convierte más grande que los ángeles. Porque nosotros somos hijos de Dios y los ángeles son criaturas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos esta oportunidad, esta noche, de darle toda la gloria que Él se merece. Vamos a ponernos de rodillas para recibir al Señor. Salutaris hostia, qui celi magnis hostium, vera praemortus filia, da Roma per auxilium, unitrino predomino, sit sempiter.
Amado Jesús, amigo Jesús, antes que nada queremos darte las gracias con todo el corazón, porque estás aquí en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de tu grupo que tanto, tanto, tanto te ama. Esta noche quiero entregarte la vida de todos mis hermanos que me acompañan, porque sabemos que tú, Señor, por nombre y apellido, los has traído aquí. Y con la autoridad que tú me das de ser el coordinador de este grupo, Señor, yo te entrego todos sus corazones en esta noche. Son tuyos, Jesús. A ti te pertenecen. Te pido que pongas tu mano redentora en cada corazón esta noche. Te pido que te pasees por esta casa y toques cada corazón. Tú sabes, Señor, qué es lo que cada uno necesita. Te pido que al poner tu mano en su corazón, le des lo que está necesitando cada quien. Esta noche queremos darte toda la gloria, Señor, a ti. Toda la honra te la queremos dar, Señor, porque tú te lo mereces. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias, amado Jesús.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo reconozcan los que el Señor ha rescatado, los que Él rescató del poder del opresor, los que congregó de todos los países, del este, del oeste, del norte y del sur. Anduvieron errantes por el desierto solitario, sin encontrar el camino hacia un lugar donde vivir. Estaban hambrientos y sedientos, y se agotaban sus fuerzas, pero aclamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de la aflicción, y los condujo por los caminos más fuertes, sin obstáculos, para que llegaran a un lugar donde vivir. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, porque sació a los sedientos y colmó de bienes a los hambrientos. Vivían en la oscuridad y entre sombras, y estaban encadenados y en la miseria, por haber sido rebeldes a las órdenes de Dios y haber despreciado los proyectos del Altísimo. Él los humilló con sufrimientos, caían y nadie los ayudaba, pero clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la oscuridad y las sombras e hizo pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche, con nuestro corazón abierto, con nuestro corazón dispuesto a darte gracias por todas las maravillas que hoy y siempre has hecho en nosotros, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que derrames en cada uno de nosotros ese don y esa gracia, y darte las gracias, Señor, por todas las maravillas que tú haces con nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, y danos el don de la gracia. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, te damos por nuestras familias. Gracias por lo que has hecho nosotros, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Hermanos, les invito a que cada uno con sus propias palabras les den gracias a nuestro Padre Dios, que está aquí presente. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por este momento. Te quiero dar gracias por traernos hasta aquí. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por hacerte presente en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las maravillas que estás haciendo en estos momentos. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Ven, Señor, envíanos tu Espíritu para poder alabarte y bendecirte, para darte gracias. Bendito sea, Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, bendito seas tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por el despertar, por el trabajo, por nuestras familias. Gracias por la comida, Señor, que llena nuestro cuerpo corporal. Gracias, Señor, te damos por los amigos. Gracias, Señor, te damos por nuestros padres, por nuestros hermanos. También, ¿por qué no? Por esas angustias, Señor, te damos gracias. Porque gracias a ellas, Señor, podemos aclamar a ti. Bendito sea, Señor Jesús, por tu gran misericordia. Bendito sea, Señor, porque nos amas, porque nos proteges, aunque a veces no lo vemos, Señor Jesús. Te damos gracias. Ven, Señor, y mueve nuestros labios para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito seas por la vida, Señor. Bendito seas por los niños, Señor Jesús. Bendito seas por las madres, por los padres, Señor Jesús.
Bendito seas por los jóvenes, por todos los que están aquí presentes, Señor Jesús. Mueve por favor nuestros labios, abre nuestro corazón, Señor Jesús. No te fijes en nuestros pecados, sino en la fe que venimos a alabarte y a bendecirte, Señor Jesús. Bendito sea, Señor, toca nuestros corazones, nuestra mente y nuestro ser. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Ven, Espíritu Santo, mueve estos labios, mueve este corazón, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y transforma este corazón de piedra en un corazón de carne. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, oh Rey Celestial, oh Padre Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a dar gracias por tantas bendiciones que tú nos das todos los días. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser agradecidos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, les invito a que le den gracias a Dios por la cosa más pequeña que les ha pasado en este día, por estar aquí. Hagan sus labios, denle gracias al Señor. No permitan que seamos mal agradecidos con un Dios todopoderoso y misericordioso. Bendito y alabado sea, Señor. Abre nuestros labios, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones de todos tus fieles que estamos aquí. Ven, Espíritu Santo, y danos el don de la gracia, danos el don de ser agradecidos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Aunque no podamos sentir nada, aunque podamos sentirlo todo, ven, Espíritu Santo, te damos gracias por esos labios que se están abriendo. Te damos gracias por esos corazones que se están abriendo, que tú solamente conoces. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Te pido por cada uno de estos corazones que están aquí rendidos ante ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y aumenta nuestra fe, nuestra confianza y nuestro amor a ti. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero darte yo a ti.
delante de ti, Jesús, en tu divina presencia. Con nuestro corazón lleno de agradecimiento, te hemos dado las gracias porque reconocemos tu mano en cada momento de nuestra vida. En este momento queremos presentarte cada una de las intenciones y de las necesidades de todos los que estamos acá delante de ti, todos los que tú has llamado por tu por nuestro propio nombre esta noche. A todos sobre los que has puesto tu mirada, porque nos has visto, nos has llamado y nos has amado. Nos cuenta el Evangelio que a los que escogiste, los llamaste primero que nada, para que estuvieran contigo. Y no es nada diferente con nosotros. Has dirigido tu mirada sobre nosotros y nos has llamado hoy, y no solo esta noche, sino para que toda nuestra vida permanezcamos contigo. Y aquí estamos, Señor, así también como tus discípulos, después de la Pascua, con temor, quizás con temores, quizás con miedos, quizás con inseguridades, porque no tenían claro, no entendían o no sabían qué iba a pasar con ellos después de tu muerte, después de tu resurrección, de la que no estaban seguros. Así nos encontramos nosotros a veces también, Señor. Aunque estás con nosotros, aunque nos has dado todas las promesas, aunque nos has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, también a veces tenemos miedo, también a veces tenemos dudas. Es que a veces es difícil verte, Señor. Perdónanos porque dudamos. Perdónanos porque tenemos miedo. Perdónanos porque a veces no damos ese paso que nos estás llamando a dar. Perdona nuestra falta de confianza. Recurrimos a tu misericordia, a esa misma misericordia con la que viste aquel discípulo que dudó. No lo juzgaste, no fuiste duro con él, sino que con gran amor regresaste al mismo lugar para mostrar tus llagas y decirle: mira, tócalas, para que confiara, para que creyera. Con esa mirada que viste a Tomás, queremos que nos mires esta noche, Señor. Perdonando nuestros miedos, perdonando nuestras faltas de fe, nuestra falta de confianza en ti, en esos momentos difíciles, cuando todo es oscuro, cuando nada es claro. Extiende tu mano llagada sobre nosotros. Extiende tus manos llagadas sobre nuestros corazones, sobre nuestras necesidades, y aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza, nuestro amor,
por ti, por el resucitado, por aquel que ha dado todo por nosotros. Para que nosotros también lo demos todo por ti. Para que nosotros también no reservemos nada de nuestro corazón por ti. Tú conoces lo que nos inquieta. Tú conoces lo que nos aflige. Tú conoces lo que necesitamos. ¿Qué te podemos decir? Si tú lo sabes todo. Así que lo presentamos y como tú nos enseñaste, ahora te decimos, en todo eso que nos aflige, escúchanos, escucha nuestra oración, escucha nuestra petición. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo, sino como tú. Que no sea cuando yo, sino cuando tú. Que no sea en donde yo, sino donde tú. Bendito seas, Jesús. Silencio.
Hay un salmo que dice: el Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hay otro salmo que dice que cuando Dios se manifiesta en su pueblo, pasan cosas y cosas maravillosas. Esta noche, Señor, nosotros sabemos que tú estás aquí, vivo y resucitado, con todo tu poder, con todo tu resplandor, con toda tu majestad. Y queremos pedirte esta noche, Señor, que derrames el don de la alabanza sobre este pueblo, para que se cumpla lo que dice el Salmo: el Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Porque sabemos que tú eres un Dios vivo, y nosotros queremos adorar a ese Dios vivo que vino a rescatarnos del poder de las tinieblas. Sabemos que la tumba está vacía, y sabemos que tú estás aquí obrando en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso, Señor, toca nuestros corazones, te lo pido una vez más. Toca nuestros corazones, derrama sobre este pueblo el don de la alabanza. Y aquellos que ya te alaban, Señor, dales un grado más alto de la alabanza. Queremos ser como tus querubines, como tus serafines, que están todo el tiempo allí a tus pies, en el trono, Señor, en medio de tu trono, alabándote. Porque para eso fuimos creados, para alabarte, Señor, para adorarte, para darte toda la gloria, para darte toda la majestad a ti, Señor. Te pido, derrames el don de la alabanza sobre tu pueblo. Danos esa gracia, danos ese carisma que nuestra hermana Janet te pedía hace un instante. Que podamos darte gracias, Señor, de todo, porque podemos respirar, porque podemos comer, porque tenemos techo donde vivir, porque tenemos familia, porque tenemos este grupo, porque te tenemos a ti, Señor. Danos ese don de ser agradecidos, de darte toda la gracia, de darte siempre el primer lugar para ti, Señor. Siempre en primer lugar para ti. Hay algo que quiero compartir con ustedes, porque al final quiero darle un mensaje a una persona que está aquí presente. Esta semana, este fin de semana, ha sido un fin de semana un poquito duro, pero hermoso para mí. El día viernes, de 2 a 4, hasta 4 o 5 de la mañana, vine a hacer adoración. En la noche estuve en el grupo de adoración, en el grupo de oración. Al día siguiente me levanté 5 de la mañana, ya tenía pocas horas de haber dormido. Me levanté 5 de la mañana para irnos a Liberado hasta Washington. Regresé a mi casa cerca de 11 de la noche y tuve que levantarme 3 de la mañana para ir a trabajar porque me estaban llamando del trabajo. De ahí me fui nuevamente a Washington para vivir liberado. Llegué 11 de la noche nuevamente a mi casa y me sentía agotado, más que físicamente agotado, me sentía cansado emocionalmente por todas las oraciones de liberado que hicimos. Ayer no trabajé, me quedé en casa. Y había hablado con el padre Renner para que hoy nos traiga Jesús. Hoy día, saliendo de la misa, 6:30, el padre se me acerca y me dice: Gustavo, discúlpame, me olvidé que tengo un appointment con una familia para Capital también. No voy a poder ir.
corazón cancelar hoy día. Y yo le dije, Señor, yo no quiero cancelar, pero no he preparado nada, no tengo nada. Hablé con una y otra persona y tampoco tenían nada preparado. Decía, Señor, ¿qué hago? No quiero cancelar. Pero el Señor es fiel, hermanos, y eso es a lo que quiero ir. El Señor es fiel porque puso un ángel en mi camino esta mañana que en 5 minutos se comunicó con el Padre Pusi y hoy estamos aquí todos a los pies de Jesús. A ti te digo, no voy a mencionar tu nombre, pero a ti te digo que el Señor te ha escogido para una lucha fuego contra fuego. Quizás piensas que estoy loco, pero esta tarde cuando estaba orando, dando las gracias por lo que hiciste, por este grupo, no por mí, por este grupo, te pude ver. Te pude ver con una espada en tu mano de fuego. Te pude ver delante de muchas personas. No sé qué cosa quiere el Señor contigo, pero Él te escogió para una lucha fuego contra fuego. Así que gracias. Gracias porque quizás fue algo pequeño lo que hiciste, pero gracias a esa labor de caridad, con amor que hiciste, ahora todas estas personas se están beneficiando de Jesús, de las bendiciones que Jesús está derramando en esta noche a todas estas personas. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias, Señor, porque estás vivo, porque resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
últimos minutos que tenemos, háblale a Jesús. Háblale a Jesús y exprésale lo que sientes por él.
Vamos a darle las gracias a nuestra Madre María que está intercediendo por nosotros, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.